Resurrección.
sin atender a los demás. Y así, mientras unos sufren hambre, otros comen con exceso, pues que no tenéis vuestras casas para comer y beber, o venís a profanar la iglesia de Dios y a avergonzar a los que nada tienen, que os iré de esto, os alabaré, en eso no os alabo. Porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, tomó el pan, y dando gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros será entregado a la muerte. Haced esto en memoria mía. Tomó asimismo el cáliz después de haber cenado y dijo: este cáliz es el nuevo testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Y así cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y entonces coma de aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y flacos, y mueren muchos, pues si antes nos juzgásemos, no seríamos juzgados por Dios. Si bien cuando lo somos, el Señor nos castiga como a hijos, con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. Amen.
De Santo Evangelio según San Juan. La víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, amólos hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo que todas las cosas puso el Padre en sus manos y que había venido de Dios y a Dios volvía, levántase de la mesa y quítase sus vestidos y tomando una toalla se la ciñe. Echa después agua en una jofaina y pónese a lavar los pies a los discípulos y da a enjugarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, lavarme tú a mí los pies. Respondióle Jesús: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Dícele Pedro: jamás me lavarás tú a mí los pies. Respondióle Jesús: si no te lavo no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solamente los pies, sino las manos también y la cabeza. Dice de Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, está limpio del todo, y vosotros limpios estáis, mas no todos. Sabía en efecto quién había de entregarle, por eso dijo: no todos estáis limpios. Habiéndole ya lavado los pies, tomó su vestido, y puesto de nuevo a la mesa, díjoles: ¿entendéis los que es, os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, pues lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies,
debéis también vosotros lavaros los pies uno a otro. Ejemplo os he dado para que como he hecho con vosotros, así hagáis también vosotros. Estamos celebrando, queridos hermanos, entonces la misa in cena Domini, la tarde en que nuestro Señor instituyó la Eucaristía, día de fiesta. Va a haber el lavatorio de los pies para los 12 apóstoles, que en principio ya han sido todos designados. Va a tener lugar el lavatorio inmediatamente después del sermón. Terminada la misa, va a ser trasladado nuestro Señor al monumento que está detrás, donde es habitualmente el bautisterio, y allí va a quedar nuestro Señor hasta la medianoche. Mañana, Viernes Santo, no se olviden, es día de ayuno y abstinencia. Obligatorio para todos los católicos, ayuno y abstinencia de carnes. Habrá Via Crucis a las 2:30 de la tarde y a las 4 será la acción litúrgica solemne. Para los que no puedan venir a esa acción litúrgica, habrá otra en la tarde a las 7 de la tarde. Hoy, siendo día de fiesta, queridos hermanos, celebro la misa especialmente por todos ustedes, en particular por nuestros queridos sacerdotes y a la institución del sacerdote, así que por mis compañeros y también por cada una de sus almas, a nosotros encomendadas. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estar con Jesús. La cercanía con el Señor, queridos hermanos. Prepárense, las ceremonias de Semana Santa son largas. Largas y una detrás de otra, cansa. La liturgia, la Iglesia quiere que estemos con el Señor largas horas. A través de estas acciones sagradas para las cuales los niños se han preparado tan bien. Estar con el Señor. Hablemos de la cercanía con el Señor y de dos modos de cercanía: la que merece castigo y la que merece tregua. No hay nación, dice Santo Tomás de Aquino, que tenga dioses tan cercanos como el Dios de nuestra santa religión. De hecho, para la antigüedad clásica greco-romana, pensar de tener un Dios tan cercano como un Dios encarnado, imposible. Y tener un Dios en la Eucaristía, no, ya basta. Dios y las divinidades para las religiones antiguas era algo muy lejano, algo que ni se interesaba de los hombres, que quizás la había creado y poco intervenía, y arbitrariamente. En cambio, dice Santo Tomás, nuestra santa religión profesa la fe en un Dios encarnado. Dios hecho hombre, misterio infinito. Lo infinito se hace finito, lo inmortal, mortal, la omnipotencia, fragilidad. ¿Quién puede entender eso? La segunda persona de la Santísima Trinidad que va a asumir, tomar la naturaleza humana, se va a hacer hombre. De hecho, hay un poco de bronca cuando actualmente los progresistas dicen que todas las religiones monoteístas, judíos, musulmanes, adoramos al mismo Dios. Mentira, mentira, cochina mentira. La religión cristiana, católica, profesa y tres personas divinas, y una de ellas hizo carne, y que esa es la felicidad eterna, y esa es la revelación principal. Es lo que dice Jesús en el sermón de la última cena hoy: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh solo Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo. El que no reconoce a Jesús no está salvado. Y Jesús no es solamente un hombre que nos introduce a Dios, es Dios, la segunda persona de la Trinidad que se ha hecho hombre, es Dios, persona divina. Eso es lo que hemos meditado en esta cuaresma, predicas cuaresmales. Dios verdadero, hombre verdadero,
carne y sangre, sometido al tiempo y al crecimiento, sometido al espacio y al movimiento, que sufre hambre y cansancio, que busca amigos y con ellos descansa, que se alegra y entristece, que llora y muere. Un Dios encarnado, eso profesamos los católicos. Creo que Dios hizo bien. Pero hay algo más. El católico profesa, cree que Jesús está entre nosotros, estar con Jesús, por la Eucaristía. Porque cuando Él se iba a ir al cielo, cuando iba a dejar la tierra, con su muerte y su resurrección, inventó una manera de quedarse verdadera, real y sustancialmente entre nosotros, la Eucaristía, el misterio hoy celebrado, cuerpo y sangre verdadero, alimento de nuestras almas, unión perfecta entre el que comulga y el comulgado, entre su carne y nuestra alma. Eso profesamos los cristianos, un Dios muy cercano. Estar con Jesús, tratarlo como amigo. Esa cercanía con nuestro Señor puede ser llevada de dos maneras. Y es la liturgia la que hoy presenta, en la oración colecta de la misa, dos ejemplos. Judas Iscariote y el ladrón. Oh Dios, ¿de quién tomaron su pena Judas por su pecado y el premio de su confesión el buen ladrón? Vamos a analizar cómo la liturgia nos propone estos dos ejemplos de cercanías al Señor. Primero es la elección de Judas. Elección de Judas, ladrón, luego y traidor finalmente. Judas fue elegido como cada uno de nosotros. Dios podría haber elegido a otro y nos elige a nosotros por su infinita misericordia. A nosotros nos dio la fe. En su infinita misericordia, sin ningún mérito nuestro, nos dio la gracia de Dios, la gracia santificante. Elección divina. Podría haber sido entre miles de millones y eligió a uno. Y así lo eligió también a Judas. Había algunos autores eclesiásticos antiguos que decían que Judas fue el que se introdujo furtivamente en el colegio apostólico para hacer dinero. Contra lo cual, claro, nuestro Señor dice, yo os elegí a vosotros. No Judas lo eligió a Cristo. Jesús lo eligió a Judas. Y por eso, bien creen los autores eclesiásticos antiguos, que Judas, al comienzo, entregó su corazón a nuestro Señor, lo eligió. Él también salió a predicar el nombre de Jesús a las poblaciones de Judea, que él también hizo milagros en el nombre del Señor en un primer tiempo. Tanta confianza lo tenía nuestro Señor que lo llama a ser miembro del colegio apostólico. Tanta confianza se le tenía que a él se le da la bolsa con los dineros con los cuales se sostenía el colegio apostólico, nuestro Señor, las santas mujeres que lo acompañaban a Cristo. Judas era de los cercanos, estaba con Jesús. Pero había un problema. A Judas le gustaba robar. Robar es no aguantarse de no tener algo. Robar es el amor por lo prohibido, por lo oculto, lo escondido. Robar es amor a tener lo que no se debe tener o a tenerlo de un modo incorrecto. Robar es amor a un bien, pero sin esfuerzo, sin mérito. Robar es no importar la ley, lo que debe ser, es despreciar la autoridad y a los otros. Yo robo y hago lo que quiero. Y el resto que se muera y se pudra. Eso es robar. Todo pecado tiene algo de robo.
Y a Judas le gustaba robar. Es San Juan el que lo va a desgastar. Un pasaje cuando Judas se queja de que se haya gastado un dinero en cuidar al Señor, a Cristo, era la Magdalena, en vez de dar dinero a los pobres. Aclara San Juan, no se preocupaba por los pobres, sino por él, porque tomaba de la bolsa. Una linda lección a los progresistas, que muchas veces repiten la misma frase, ¿para qué gastar esto en el culto del Señor? Es mejor darlo a los pobres. Es el mismo argumento de Judas Iscariote. San Juan lo delata, le gustaba robar. ¿Cómo robaba Judas? A escondidas, ciertamente. Hay como un gusto en el pecado, encontrar el momento, saborearse de la inteligencia del pecado. Un poco hoy, un poco mañana. ¿Dónde escondería el fruto de sus robos furtivos? ¿Qué haría con ese dinero? ¿Y cómo podría mirar después a Jesús a los ojos, después de sacar furtivamente ese dinero? Judas, disfrutar de lo prohibido, mas qué sensación de vacío y de tristeza, como el borracho, como el impuro, el lujurioso, como el que se droga o ve cosas malas. En el momento de la pasión, feliz. Luego, el desengaño, la tristeza, el vacío, la frustración. Judas, ladrón. Judas, traidor. La fiebre de robar, y todo vicio tiene algo de locura, algo sin freno, llegó al extremo cuando ideó vender al Señor. Sus enemigos lo querían, estaban dispuestos a dar dinero y él se los podía vender. ¿Cuánto darían por él? Y ahí surge esa pregunta, infame, blasfema, asquerosa y rastrera, cuando al Sanedrín les dice, ¿cuánto ustedes están dispuestos a darles si yo se los entrego? Según el Evangelio de San Mateo, fue a verlos, ¿cuánto me van a dar si yo se los entrego? Es que en cada tentación, cuando jugamos con ella, nosotros también le preguntamos al pecado, no es solo Judas, ¿cuánto me vas a dar de gusto y placer si yo te entrego la gracia y al Señor? Fiebre de rogar, de robar, locura sin freno. Uno se entrega a lo malo y no tiene término. No para nunca. Nunca llega al final. Siempre quiere más. ¿Cuánto me daréis si yo os lo entrego? 30 monedas. Era algo de plata, pero no era mucho. No podía comprar grandes cosas. Lo mismo da. Ya el vicio está en locura, sin freno. 30 monedas, lo que sea, ya verá él. Y el encuentro final del maestro y el traidor, la dernier caminata con los soldados, diciéndoles, aquel a quien besare, ese es, agarrá. Y el beso sacrílego, ave, rabia, salve maestro. Y un reproche del Salvador, Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre, ¿de qué le habrá valido a Judas Iscariote ser de los más cercanos del Señor, haber estado tantos años con el Salvador? Cercanía con el Señor, pero cercanía que poco aprovecha. Más le había valido no haber nacido. Y junto a Judas, la liturgia hoy nos presenta la oración colecta al buen ladrón. Al buen ladrón. Los escritos antiguos nos dan su nombre, Dimas,
San Dimas. También señalan que posiblemente en un robo había cometido un homicidio, un asesino entonces. De ahí la pena de muerte que había merecido. Dimas tiene las mismas miserias que Judas, el mismo defecto, la misma mala inclinación. Le gusta lo prohibido, lo fácil, lo sin esfuerzo, lo oculto, lo furtivo. Pero hay una diferencia en el buen ladrón y en Judas. Judas, cuando nuestro Señor fue crucificado, él ya estaba colgado. El buen ladrón fue cercano al crucificado. Y ahí podemos quedarnos, queridos hermanos, en esa escena del Calvario. Cristo, el crucificado, el rey de los judíos, ensangrentado, y a su derecha el buen ladrón. Nuestro Señor está como ausente, aparentemente distante. Y es que ya está pasando a su padre. El buen ladrón le escucha decir a Jesús desde la cruz: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y por ese gesto de caridad sobrenatural, la luz empieza a brillar en aquel hombre que estaba maldiciendo la vida a Dios y al Salvador en la cruz. Es amargo que señala que los dos ladrones insultaban al Señor. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. El buen ladrón está cerca del Señor. Tiene una cercanía física y moral. Física, porque ambos están sufriendo el mismo suplicio, en el mismo patíbulo, a unos metros de distancia. Incluso como son los únicos elevados, juntos al mal ladrón, son los únicos que se pueden ver con facilidad. Hay una cercanía física con Cristo sufriendo. Hay una cercanía también moral. Ambos sufren el mismo suplicio. Y hay algo más en el buen ladrón. Está cerca de la sangre del Señor. La ve correr a la sangre de Cristo. Ve sus llagas. Ve sus heridas. La ve caer sobre la tierra. La sangre de Cristo salva. Y ahí empieza a nacer en el buen ladrón la semilla de la fe y de la gracia. Dimas no tuvo la gracia de conocer a Cristo en sus tiempos de triunfo. No fue como Judas, que lo había conocido a Cristo en las grandes predicaciones ante miles, cuando la gente se agolpaba para escuchar sus palabras. No. No conocía a Cristo cuando hablaba con sabiduría a los suyos en un banquete fraterno, íntimo. No. Tampoco conoció el buen ladrón a Cristo cuando hacía milagros, cuando hizo la multiplicación de los panes, la curación de los enfermos, cuando calmó las tempestades o resucitó los muertos. No lo conoció así a Cristo. Conoció a Jesús solo como un hombre sufriendo. Un hombre sufriendo, despreciado, ensangrentado, que rogaba por sus perseguidores y que derramaba su sangre por obediencia al Padre y la redención de muchos. Y para el buen ladrón, ese hombre crucificado, ese despreciado, empieza a revestir notas de gracia y santidad. Gota a gota que cae de la cruz va cayendo en su propio corazón, hora a hora de agonía.
mía que vive al lado de Jesús, empiezan a ser diciendo, este hombre es algo de Dios, es el Mesías, es el Cristo Rey. Y ese hombre, que antes estuvo blasfemando, ahora ya se olvida de su salvación terrena. ¿Qué importa? Al contrario, acepta el sufrimiento con esperanza de cielo. Quiere redimir por su sufrimiento su mal comportamiento. Es como dice San Pablo, hemos sido justificados, santificados, salvados gratuitamente por la gracia de Jesús, nuestro Salvador, por la redención que el Padre puso en Cristo Jesús, a quien propuso, presentó como propiciación por la fe en su sangre, por la fe en su sangre. Ese es el buen ladrón. Tuvo fe en la sangre de Jesús. Y ahí viene la confesión. La confesión externa, el decir hacia otros lo que tiene en su corazón, eso es confesar, eso es profesar. Confesó que él era un justo y le llama la atención, se pone de abogado ante el mal ladrón. ¿Qué estás diciendo tú? Tú no temes a Dios. Incluso ahora que estamos en el mismo suplicio, nosotros con justicia sufrimos, pero este justo nada malo ha hecho. La confesión en la santidad de Jesús. Estar con Jesús en las buenas y en las malas. Judas y Dimas. Judas y Dimas, queridos hermanos, se aplican a nuestras vidas. Judas tuvo su castigo. Como cualquiera que se queda con algo que no es suyo, sino de Dios. Cuando uno roba algo a Dios, cuando le roba al Señor su honor, si acaso tiene talentos, cuando quiere aplicar la justicia por la venganza, cuando solo de Dios es el remordimiento, es querer sacarle algo a Dios, quizás un gusto natural, sin obedecer lo que manda la ley natural. Quizás como Judas, nosotros estamos muy cercanos al Señor, quizás hemos sido elegidos, quizás desde mucho tiempo, desde los primeros tiempos. Pero tenemos que reconocerlos y reconocer nuestra fragilidad, que si nos enfrascamos en nosotros mismos, si le robamos a nuestro Señor su honor, su gloria, su gracia, si confiamos en nuestras fuerzas, no nos salvaremos. Seremos como Judas. Primero, ladrones, luego traidores. Que el buen Dios nos proteja de la traición. Pero la liturgia no solamente nos quiere presentar hoy el castigo de Judas, también lo quiere hacer para animarnos del premio del buen ladrón. Todos tenemos algo de San Dimas. Nosotros no hemos conocido a un Cristo glorioso ni a una iglesia triunfante. Al contrario, lo vemos sufrir a nuestro Señor, ser despreciado por la sociedad, despreciado por la humanidad, incluso no reconocido, puesto en su honor por muchos hombres de la iglesia. No hemos visto a Cristo en sus milagros y en la gloria de su predicación. No, lo vemos hoy crucificado, lo vemos hoy humillado, pero tenemos su sangre en nuestros altares, su sangre, gota a gota, hora tras horas de su santo sacrificio. A Él nos podemos unir por la fe y por el sacramento de la Eucaristía. Dimas lo veía de lejos a
Jesús, no tocó su sangre, pero lo veía y creía, y soñía esa sangre redentora, ofrecía sus sufrimientos junto a Cristo. Las últimas horas de ese buen ladrón le valió robarse el cielo. Sufrió con Jesús, ofreció al lado de Cristo, ofreció al lado de la misa, por la misa, en la misa. Volvamos al buen ladrón. Tú no temes a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros con justicia sufrimos. Este justo nada ha hecho. Y ahí el buen ladrón deja de hablar con los hombres y ahora dirige su mirada al Salvador, a ese crucificado que derrama su sangre junto a él, y le dice: Jesús, Jesús. No lo llama Señor, Jesús. Es como que abre su corazón: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el buen Jesús aceptó esa confesión. Cuando nadie lo reconocía rey, ese ladrón dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres mi rey. Y nuestro Señor, que es misericordia plena, aceptando a este abogado, le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en la Santa Comunión. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
We fetch anymore.
Domino Sebo.
Gloria a tu
Pero mi asécula se burló. Ayúdame.
Ecce agnus Dei, ecce quitori peccata mundi. Domine, non supplicio sull'intre sul testo mio, tanto l'inferno è sanare tutta l'anima mia. Domine, non supplicio sull'intre sul testo mio, tanto l'inferno è sanare tutta l'anima mia. Domine, non supplicio sull'intre sul testo mio, tanto l'inferno è sanare tutta l'anima mia. Thank you.
Dominus ego filius tuo, et cum spiritu tuo. Oremus, per effectivitarimus alimentis del quesumus Domine Deus noster, ud ergo de tempore nostre mortalitatis in mortalitatis tue munere consequam. Mere Dominum nostrum Iesum et Christum Antirium et Modum, qui te conegi vita del regno in unitate Spiritus Sancti, per omnia secula seculorum. Dominus ego opiniscum, ego spiritu tuo. Apóstoles diciendo que ya no nos llamará siervos sino amigos,
Y terminada la cena, nuestro Señor dijo: salgamos, vayamos. Y saliendo del cenáculo, se fueron caminando, atravesando el valle del Cedrón, al huerto de los olivos, en Getsemaní, donde nuestro Señor se puso en agonía y empezó a rezar con insistencia, pidiendo al Padre que pasase, si era posible, ese cáliz sin que él lo beba. Nuestro Señor sufrió su agonía en el huerto de los olivos y buscó consuelo de sus amigos, mas los halló dormidos. Y le recriminó a Pedro, a Juan y a Santiago: pero ¿acaso no pudisteis vigilar, estar despierto una hora conmigo? Vigilar, llorar, para no caer en la tentación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, queridos hermanos. Vamos a trasladar a nuestro Señor, a Jesús sacramentado, al monumento para él preparado. Y ahí se va a quedar nuestro Señor hasta la medianoche, hasta que llegan los del Sanedrín, los soldados, y lo prenden y lo llevan a ser juzgado. ¿Acaso no pudisteis estar una hora despierto rezando conmigo? Que eso sea lo que le retumbe en su conciencia, en su corazón, en esta noche del Jueves Santo. ¿Acaso no pudiste rezar una hora conmigo? Por eso la costumbre tan cristiana de visitar los altares, los monumentos, de llegar hasta la medianoche rezando. Después de dejar a nuestro Señor el monumento, la ceremonia continúa con lo que se llama la desnudación de los altares, es decir, con la sacar todo del altar. El altar representa a Cristo, los manteles, todos sus ornamentos, significa la iglesia, los apóstoles, los discípulos, los fieles. Va a quedar el altar solo, desnudo, porque representa cómo todos lo hemos abandonado a nuestro Señor y lo hemos dejado solo. Pasan entonces ahora en procesión nuestro Salvador. Ponemos de rodillas para adorar a nuestro Salvador. Amén.
Me levanto de morir.
Ni conspecto ellos cada el hombre escuché no te interesa.
Divi vestimenta mea, el superme.